¿Quién es un bonito? ¿Quién es un bonito? No. Hola, bienvenidos a otro video del canal. Y el día de hoy tengo un invitado muy especial. Les presento al Rola, por si no lo conocen, es mi hermano. Esta cosa de aquí extraña que ven es mi hermano. El día de hoy les traemos un video increíble que yo creo que les va a encantar. Es un análisis muy serio, un análisis a un cortometraje que es parte de la cultura mexicana y que el día de hoy quisimos traerlo para ustedes y platicar sobre él y tenemos varias teorías, ¿no? Sobre los acontecimientos que pasan en este video, porque hay bastantes cosas que analizar. Y ese es, ese video es el mítico y poderosísimo cacahuatazo. El cacahuatazo. Ok, primero para los que no conozcan este video, se los vamos a poner ahorita para que lo vean, ¿ok? Este video se hizo muy popular por ese final tan inesperado y... Ajá, o sea, son 12 segundos de los cuales hay mucho que analizar, honestamente. 12 segundos que pasaron a la historia de internet. Este video es de los mejores videos que te puedes encontrar en internet. No, el caso es que en la cámara en la que se graba el video tenía esta facultad de que desplegaba en una esquina la hora y el día en el que se estaba grabando. Y aquí dice que... ocurrió esto a las 7:23 de la tarde, pero el día 30 de abril de 1995. ¿Y qué día es ese? Cuando se suicidó Adolf Hitler. Ah, no, perdón, el Día del Niño. ¿Rulín? ¿Sí, ese día? ¿Sí? Entonces podemos deducir que este video fue una fiesta infantil para celebrar a los niños. Ahora, aquí es donde surge mi primera pregunta. Es la primera que tengo. ¿A qué niño le gustan tanto los cacahuates como para llevar una botarga de cacahuate a una fiesta de niños? ¿Era una fiesta del mazapán azteca o del mazapán de la rosa o algo así? Porque no sé, al menos yo no conozco a alguien que diga, no manches, en lugar de Superman quiero un cacahuate. Un cacahuate. Bueno, ni siquiera puede ser algo más chido como, no sé, o sea, un dulce o una pizza, por ejemplo, yo qué sé. He visto botargas de hamburguesa, güey. O sea. Ajá, pero es un cacahuate. Es un cacahuate. Con ojos gigantes. Ahora, otra cosa es que la canción que está de fondo es la famosísima y conocidísima canción de El Ratón Vaquero, de Cri Cri. Ese es el soundtrack que acompaña a esto. No podía ser más mexicano este video. Exacto, o sea, el tercer mundo duele bien culero. ¡Sáquenme de Latinoamérica! Bueno, en el video, como se observa, nuestro querido cacahuate tuvo un desafortunado accidente al caerse desde lo que es un barandal abierto. O sea, es un segundo piso. Están en un segundo piso, entonces... al no fijarse por dónde iba, pues se cayó. Pero aquí es donde me da juego la pregunta. Güey, había un barandal abierto en un segundo piso en una fiesta de niños, güey. ¿Por qué había una zona abierta en la que te podías caer en una fiesta de niños, güey? Es súper inseguro y todos sabemos que los niños salen corriendo de repente y así, o sea, realmente... Digo, la botarga fue la que se cayó, pero se puede haber caído un niño, o sea... Otra cosa es que ese barandal estaba abierto, pero si nos fijamos en la toma... Más hacia la izquierda de donde se cayó la botarga, hay un pasillito que yo creo que ese era el pasillo que quería tomar como para salir de escena o no sé. Esa es mi teoría, pero aquí es donde me pregunto, ¿por qué se cae de espaldas? O sea, ¿por qué no se volteó para ver por dónde iba caminando? Quizás lo simplemente quería, pues, viendo a los niños que se despedís así como, adiós, así yendo para atrás, ¿sabes? Caminando. Ajá. De reversa. El problema es que por eso, pues, no vio dónde iba y ¡uy! Y ahora, güey, otra cosa, güey, es que todo pasa tan rápido, güey. O sea, la primera toma de la cámara está, pues, el cacahuate bailando ahí enfrente de la cámara. Se voltea como que un segundo o dos. Dos segundos. Una señora y unos niños que están en el fondo. Y cuando vuelve a voltearse, el cacahuate ya se anda cayendo. O sea, es que es demasiado rápido. O sea, ¿cómo caminas tan rápido una botarga de ese tamaño? Sí, mira, o sea, chécate. Lo mejor de todo, el instinto estuvo muy presente en este cacahuate cuando se dio el cacahuatazo. Porque cuando te caes, normalmente lo que intentas es agarrarte de algo para no caerte, ¿no? Entonces esta persona, esta persona dentro de la botarga, se agarró de una serpentina. Puso su fe y su vida en un pedazo de papel. Ya sea tú, mira, hasta los barandales, se podría haber intentado agarrar de los barandales. Ajá. De los barandales, o yo qué sé. La botarga bien feliz, pero cayéndose.
Y luego para matar, creo que es una señora porque mira, trae unos calzones morados cuando se cae. ¿Y por qué trae medias? Esa es mi pregunta. Trae calzones morados y medias, güey, debajo de la botarga. No, pero morados como con estampado, ¿no? Ah, como con un estampado, entonces es como una señora, creo que es una señora que está dentro de la botarga. De hecho, creo que está inflada la botarga. Porque si te fijas cuando se... Mira, en el video se puede apreciar cómo hay niños bailando la canción junto con el cacahuate. Sí, sí. Se ve, o sea, se ve que están ahí los niños bailando. Y hasta la señora también. Ahí detrás, mira. La señora esa. Y luego. Güey, es que, ¿cómo pasa tan rápido? O sea, ¿cómo está bailando? ¿Cómo se gira? ¿Cómo se te está cayendo? Se agarra la serpentina, trae calzones morados y medios, ¿sí? Hay un barandal abierto en una fiesta de niños, güey. La otra gente te dice de espaldas cuando de frente no ven muy bien, porque de por sí... O sea, salir... es que esa es mi duda. Si quieres salir en la escena, ¿por qué no sales ya que va y te volteas? O sea, pues una botarga es difícil ver, o sea, ¿por qué se cayó hacia atrás? Lo último con lo que quiero terminar es que me encanta... la energía con la que el cacahuatazo está bailando porque está así. Pues nada, Rol, estuvo divertido analizar una joya del internet, este cortometraje que tanta alegría y risa nos ha traído a todos. Si ustedes no lo conocían, pues de nada. En la vida. Si quieren buscarlo así sin nuestras voces culeras de fondo, pongan simplemente el video. Busquen cacahuatazo en YouTube y hasta ahí les sale. Ajá, es un video cacahuatazo. Pues bueno, esto fue todo por el video de hoy. Espero que se hayan entretenido un rato y se hayan reído un rato con nosotros. Y bueno, muchas gracias por ver el video y nos vemos en otro video con más cacahuates. ¿Cacahuates? ¿Qué? Pues que no vimos ciencia, güey. Bueno, no, sí, fue toda una ciencia. La ciencia, güey, la física de que cómo... La fuerza que aplicó sobre la serpentina sobrepasó las pocas capacidades de la serpentina para aguantar y... Tienes razón, sí fue un video de ciencia. Gracias, Rolis, por aparecer en el canal. I love you. Thank you. Sé que la gente me quiere a mí. Soy como ese personaje secundario, pero que es más amado que el proto. Bye. Un taquero mamón.